Creo que era el tema anterior, con lo que pasó con ayer en Canallas, donde un vecino, el sábado, 20 minutos para las 5 de la mañana, sintió ruidos, se levantó, tomó un foco grande y encontró 5 animales en 2 corrales que estaban matando gallinas, que estaban matando ovejas, cabras. Y la verdad que al revisar la evidencia, los animales que se han dado durante mucho tiempo toda esta situación, las mordeduras son idénticas. A ver, yo vengo cubriendo esta noticia a lo menos 10 años. El primer caso me recuerdo que fue en el sector de Sahondé, el primero que me tocó cubrir. En ese tiempo, estoy hablando 10 años atrás y no más, la gente del servicio agrícola dijo que eran quiques. No explicaron que los quiques, el papá quique, la mamá quique, los quiques chiquititos rompían las rejas porque tenían dientes muy peludos. Todo, todo. Bueno, yo entendí que era eso, pero esto se fue repitiendo en varias otras partes de Curaendo. Y lo que ha pasado en el último tiempo, fíjese usted que si hacemos un círculo imaginario para poder profundizar en este tema. Para que me entienda lo que quiero decir. Si hacemos un círculo imaginario en el sector de Granayas, desde el sector La Varita, la calle del Puente que se llama, y avanzamos por Pillo Pillo hacia abajo, incluido todo ese sector de Granayas, podemos llegar a la calle El Peral, esquina de la calle El Gancho, donde también ocurrió un hecho parecido, seguimos hacia arriba, y podemos llegar hasta acá, hasta el sector de la calle Los Álamos. En ese perímetro, en ese sector, en ese círculo imaginario que estoy contando, a lo menos en los últimos meses han ocurrido 6 eventos similares. ¿Por qué eventos similares? La gente no escucha nada en la noche. Cuando yo llego a grabar, a tomar fotografías, hay muchos perros que son bravos. De hecho, en más de un lugar donde he ido, han tenido que amarrar los perros para que yo pueda entrar a tomar fotos y grabar, porque los perros son bravísimos. Bueno, estos perros cuando pasa esto se esconden, se asustan, les da miedo. ¿Cómo rompen nuestro día conversábamos con un Pío Pío, usted recordará, que levantaron una estructura de fierro que pesaba más de 60 kilos para matar los pollitos? Bueno, no se los comen, los muerden, le sacan un poco de carne, pero lo que sí hacen mucho es chuparle prácticamente toda la sangre. Aquí muchos mitos, cuentos, leyendas, mentiras y otras hierbas, a propósito de una frase de un gran amigo que hoy descansa en paz. Pero que hay algo extraño y hay algo extraño. En eso no me pierdo. Bueno, la última vez el servicio agrícola que vino a Pillo Pillo dijo que ya no eran los quiques, sino que era un gato montés, que tenía hambre y bajaba. Pero uno se hace la pregunta, si un gato o unos gatos monteses bajan porque tienen hambre, se comen una cabra, se comen una gallina, pero ¿por qué las muerden? ¿Por qué le chupan la sangre y no se las comen enteras? Es lo que haría un perro o otro animal. Bueno, este amigo del sector de Granayas, que vive al costado del colegio Gastón Olmazábal, se llama Sergio Muñoz, sintió ruidos, se levantó y encontró 5 animales bastante feos, negros, con pelaje, con muy poco pelaje, cola corta, 4 patas, la cara y los 5 parecían una hiena, horrible, me contaba. 5, 3 en el corral y 2 en otro. Muy rápido, saltaban. Mataron 2 ovejas, 2 cabras, varias gallinas. Estuvieron a punto de matar gansos y otros animales más que ahí tienen. Fuimos ayer, conversamos con él, reportamos el tema. Hay una preocupación tremenda en el sector de Granayas por esta situación. Queremos conversar con él en vivo a esta hora de la mañana. Lo vamos a llamar a su teléfono y voy a conversar con él previamente para escuchar su testimonio, para ver si podemos conversar con Sergio Muñoz, porque aquí hay un tema súper importante. Es primera vez que alguien se topa con estos animales. Es primera vez que alguien nos ve. ¿Aló? Sergio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. Estamos en vivo, Sergio, hasta ahora a través de la radio. Te agradezco mucho conversar con nosotros. Ayer habernos abierto las puertas de tu hogar para comentarnos, para mostrarnos esto. Y quiero que lo compartamos con los auditores, Sergio, porque ayer lo conversábamos fuera del micrófono. Hay mucha gente que no cree que esto es mentira, que es un cuento, que alguien dice, no, a lo mejor cacharon mal, viene otra cosa, pero tú sentiste la bulla, te levantaste. Ayer tuvimos una perra policial, me llamó mucho la atención,
que todavía andaba como asustada. Los perros no hicieron nada. ¿Con qué te encontraste cuando te levantaste 20 para las 5 de la mañana el domingo, Sergio? Como te explicaba, en un orgullo, como estaba muy cerca, eran 15 metros, contaban mucho las aves, gritaban las gallinas, con el correr de los gansos y la cabrita que volaban. Y ahí tenía el foco y salía el hombre y la corredora y siguió en la mía. Pero esto fuera de normal, porque los perros son bravos en la noche, los perros que hay, los sacan terminando. Y acá la perra se atacó y se volvió gimiendo. Y ahí hay que salir, y ahí cuando veo, como te contaba aquí, los tres que muchos que salieron por el lado del gallinero saltaron, pero muy ágil, y los otros dos que ya estaban procesando las ovejas. Y como te mostré yo, esto no es normal, porque ¿qué perro va a dejar el animal con hoyo, con fisura? Ninguno. Y seco, sin sangre. Así que no se la debe a nadie en esto. Ahora, cuéntanos un poquito. Tú, con un foco bastante grande, alumbras, ves salir desde el interior de uno de los corrales donde mataron las ovejas tres animales de otros dos. ¿Cómo eran estos animales? Mira, como te contaba, era un poquito más grande que la pastora de man y tenía un pelaje así como negro, brilloso, pelo corto. No es corto. Y estos brincan, pues no corren como los otros perros y son todos, pero muy astutos. Porque con la luz, ahí yo ahora descubrí que a mí me salvó la luz, mira. Porque oscuro, oscuro una persona no se la ve. Pueden ser muy peligrosos. ¿Lograste mirarle bien la cabeza a estos animales? Sí, la cabeza, como te contaba, igual que una hiena, la cola un poquito más larga que una oveja, y me extrañó la cabeza, como te digo, igual que la hiena, y lo rápido y lo cuánto no, lo potente que son, las fuerzas que tienen. Ahora, tú, igual que muchos vecinos, eres hombre de campo, toda una vida en esto, ¿habías visto alguna vez este tipo de animales? Sí, he escuchado, pero nunca jamás lo había visto en ni nada, ahora me da por internet, pero hay más o menos un rasgo que sí existe. Ahora, para el servicio agrícola ganadero, esto que está ocurriendo es el ataque de gatos monteses, pumas, quiques. ¿Qué piensas tú de aquello? Mira, yo lo que vi son bastante equivocados. Los gatos monteses vienen por carne. Quique es un bichito, porque ver un gato, lo único que las patitas son más cortas. Y no tienen la fuerza suficiente para atender una oveja y chuparle la sangre, romperle. Son colmillos grandes estos, ¿tú lo viste? Sí, son bastante grandes. De hecho, había una oveja que tenía un orificio al lado del ojo, muy grande, claro. Era un colmillo muy grande ese. Ese le cruzó de lado a lado para absorberle la sangre. Que ahora en los cerros vimos, buscamos huellas. No existe huellas, ya no hay. Si son no como los cerros que tuvo al caminar bastante hecho, deja huellas y aquí hay tierra salta. Pelos tampoco hay, porque las mallas donde las cortan quedan dobladas, así no hay pelo como ese perro de pelo largo, que la mayoría se dejan pelo por último acá, nada. Ahí entendemos que por qué, y se ha dado la tónica, que cada vez que estos animales rompen los cercos, las mallas salen, no queda pelaje, no queda el pelo enganchado, porque prácticamente el pelo que tiene es muy liso, ¿no? Demasiado, es como un cuero que tenga un pelo así liso, no sé cómo. De color negro, me decía. Todos, los cinco eran iguales, el mismo pelaje. ¿De color negro? ¿Color negro todos? Todos, los cinco. Oye, pero los astutos que vuelven, si no vieron, tú viste que no era muy chico, y lo rápido donde llegué yo y salieron, pero salieron por el mismo lado, pero con mucha fuerza, se vino todo. Ahora, aquí lo conversábamos, de hecho, quiero contarle a los auditores que ustedes se quedaron pensando que estos animales iban a volver haciendo barro esta noche arriba un auto, escondidos por ahí, con escopetas, con foco, no lo vieron definitivamente, ¿no? No lo vimos, hoy día, esta noche ya recién lo amanecimos, ya a tomar desayuno y pusimos trampas, más trampas y no volvieron. Pero sí, como la noche anterior, también por todo el contorno de acá de la comuna, se amanecieron los perros, la grande, pero un ladrillo ya no normal, si esto no es bueno, no son ya que son bichos. Te lo pregunté ayer y tú me dijiste, Patricio, bueno, yo te pregunté por el tema chupacabra, porque para muchos esto es un cuento, una historia, pero tú me dijiste, sí, esto es el chupacabra. ¿Para ti esto es el chupacabra, lo que escuchamos como chupacabra? No. Yo he escuchado el chupacabra, dice, un chique se comió todo, un animal no hace tanto daño. ¿Pero tú consideras que esto podría ser el chupacabra? Mira, yo nunca lo he visto, pero yo sí vi los cinco bichos, los perros.
que no son perros normales. Como un perro así, cuatro patas, cuatro actividades, y no, jamás lo había visto. Ahora, tengo entendido que ustedes ayer fueron hasta unas minas existentes en el sector, porque creen, estiman que en minas abandonadas que hay, ahí podrían estarse escondiendo todos los animales, ¿no? Sí, porque salen de noche, no, son nocturnos, como te digo yo, son reacios a la luz. Entonces, tienen que estar muy cerca, porque cuando están lo más oscuro, ahí aparecen, han hecho los daños por otro lado. Por eso, como te digo, no es uno, porque por eso no se hablan de los vecinos, más de 50 bichos. Le ha pasado tal vez lo mismo, yo lo vi aquí, po. Presencia, el daño que le hacen, las fisuras que le hacen para jalarle la sangre. Ni un perro te hace eso, un perro viene y te saca carne, porque viene por hambre y por carne. Es muy extraño. Y fíjate que yo, ayer lo comentábamos, lo que vimos en tu casa es lo mismo que viste en todos los hechos donde he tenido que ir a cubrir este tema. Es idéntico, es la misma mordedura, el mismo talón que le sacan un poquitito, en lo profundo de la mordedura, es idénticamente igual. O sea, el mismo, a mí me queda súper claro, solamente con el material de prensa, que es el mismo animal que está cometiendo estos hechos. Sí, pues si no es un mismo animal, como te digo, son más, por eso hay tanto daño. Un animal te llena con unos dos, por decirte, ya se, ya queda satisfecho. Pero estos siguen matando para sacar más sangre, porque son, yo los más fueron cinco que vi. Y lo, no tomo ni fumo con cuadrito ni tampoco la otra cosa, así que no me vienen a decirles a mí si era un quique, si era un puma de un solo, y lo conozco el color. Pues. Bueno, te agradezco mucho conversar con nosotros, vamos a estar muy atentos, ojalá que esto no se repita, pero sabemos que ustedes están, mira, cuidando a los animales, haciendo guardia en la noche para que no vuelva este animal. Sí, pues, pero todos han dicho ya los amigos que están por ahí, que ya no vuelven a dormir, no se van para otro lado. Son astutos, son expertos. Te agradezco mucho conversar con nosotros, Sergio. Ya, pues, ponle tu color patito para que las autoridades se pongan en campaña y revisar por acá, entre todos los vecinos, porque tiempo yo creo que habría un poquito. Sí, por supuesto. Vamos a estar atentos a aquello. Es una persona, hay que tener coraje para eso. Sí, y afortunadamente... Que no, bueno, más que no te pasó nada a ti, ¿eh? Gracias al de arriba. Pero yo, si sé que están en esto, no vengo. No, no me son. Te agradezco mucho, Sergio, ¿eh? Que estés muy bien. Buenos días. Vale, cualquier cosa, estamos en contacto. Bien, que estés muy bien. Mira, fíjate que lo que nos está notando Sergio, de verdad es... ¿Cómo lo explico para que la gente lo pueda entender? Porque sé que hay gente que va a decir, sí, pero es que mira que esto no... ¿cómo creer en esto? Bueno, hay un caballero en Antofagasta que ayer se comunicó con nosotros. Mira, en Antofagasta vio la transmisión en Facebook Live, ¿sí?, de lo que está ocurriendo en Putaendo, ¿no? Y me dice que esto también se ha dado en otra parte. Esta persona estudia estos sucesos medio extraños de las características que usted acaba de escuchar. Un hecho que de verdad es preocupante, es extraño, es muy, muy extraño lo que está pasando en Grenayas y que de alguna manera a nosotros nos genera mucha. Mucha incertidumbre, porque la explicación que da el Servicio Agrícola de Ganar a mí no me convence, de verdad no me convence, y esto tiene que ver con, no con uno, sino con varios casos. En los últimos meses hemos cubierto muchos casos de esta naturaleza, pero como digo, este tiene un valor agregado, este vecino se topa con estos animales. De sopetón. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Hola, Eliseo. Eliseo, cuéntame un poquito. Estoy acá, sí. De Antofagasta. ¿Tú te has dedicado a estudiar estos sucesos paranormales, Eliseo? Sí, mira, bueno, yo pertenezco a la agrupación CEIFA, que es una agrupación que investiga todo tipo de fenómenos anómalos, fenómenos ovni, fenómenos paranormales y también este tema de las extraña muerte de animales, pues. Como tú mencionaste, cierto, al comienzo, esto no es algo nuevo, es algo que por ejemplo en Chile ya tenemos algunos casos desde el año 96, ¿ya? Se incrementaron bastante este tipo de sucesos a partir del año 2000,
en la zona central de Chile y acá en el norte de Chile, específicamente en Calama, como yo te contaba ayer. Y claro, no son sucesos que aparecen cada cierto tiempo, eso es lo curioso del fenómeno. Como yo te contaba, el año pasado ocurrió una matanza de animales en una granja ubicada en la localidad de Codegua, ya en sexta región, donde algo atacó en la noche a un grupo de corderos, gallinas, pavos, incluso un chanchito, ¿ya? Y lo raro es que después de 25 días volvió a atacar en el mismo lugar, siendo que en la granja habían perros, ninguno de los perros se atrevió, digamos, a ni siquiera ladrar a lo que atacó a estos animales. Posteriormente, cierto, llegó el SAC, y el SAC al final le echó la culpa a perros salvajes. Es como lo típico, como ya te contaba, Néstor, que al final siempre las autoridades terminan culpando a los perros salvajes, que no logran una explicación. Ahora, ¿tú escuchaste el testimonio del vecino de Granaya, en lo que él contaba, lo que narraba, lo que ayer nos dijo en el video? ¿Con qué te quedas tú? Sí, mira, es súper, súper interesante lo que cuenta el vecino, porque él ya fue testigo de lo que pasó. Él vio, digamos, tengo entendido, las cinco criaturas, ¿sí? Cinco, efectivamente. Y que eran, sí. Claro, y claro, mira, acá en el norte, en el año 2000, también hubo unos par de casos donde los testigos vieron también las criaturas. En un caso, una señora acá en la localidad de Baquedano observó también a un grupo de criaturas, y había uno que era el más grande, que era como el jefe, según lo que decía la señora, ¿ya? Entonces no es primera vez también que lo ven. Eso es lo que es curioso, porque claro, vamos a echarle culpa a los perros salvajes, pero si hay testigos que ven criaturas que no tienen ningún tipo de apariencia de un perro ni de un puma, y según lo que escuché en el testimonio, vieron grandes saltos. Eso igual es un patrón que se cumple mucho, el que tiene la capacidad de saltar, dar brincos súper grandes, ¿ya? Y lo otro curioso, que también el mismo patrón que se cumple en el caso de Putaendo, ¿cierto? Que los perros tampoco se atrevieron a atacar, ¿ya? Bueno, es preocupante este tema, y gracias por compartir con nosotros esto que también está ocurriendo en el norte del país. Sé que ustedes están siguiendo muy de cerca esta situación, y cualquier material que necesiten, por supuesto, estamos dispuestos a poder compartirlo con ustedes, ¿eh? Así es, pues mira, para terminar, igual, bueno, este animal siempre ataca de noche, ¿ya? Es nocturno. Y las heridas también, si ustedes se pueden fijar, es como que rompe la piel, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, introduce algún tipo de protuberancia que perfora, digamos, luego la piel. Casi siempre son dos o tres agujeros, y de ahí succiona sangre. Lo otro raro, sí, es que, mira, fíjate que un puma, un zorro, o incluso un perro, cuando va a atacar, obviamente que se va a llevar la presa. Pero en este caso no, pues, sino que la ataca y de alguna forma le chupa sangre, ¿no? Entonces, por eso es que se le habla del chupacabra. Nosotros hablamos más del depreda sangre. Hablamos del depreda sangre. Sí, y eso, pues, y bueno, mucha fuerza a los vecinos de Putaendo, y que estén atentos ahí, pues, que, como te digo yo, hay que entre vecinos no más cuidarse. Estar atentos por si vuelve a suceder. Te agradezco mucho conversar con nosotros, ¿eh? Un abrazo, que estén muy bien. Buenas, muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, mira, este vecino de Antofagasta nos está contando un testimonio que, lo último que dijo, me quedo con lo último, rompen la piel, dijo alguna protuberancia, puede ser colmillo, no tengo idea, efectivamente hacen una o dos perforaciones, chupan la sangre. Pero es que de verdad, a mí me llama la atención cómo las autoridades no pueden darle una vuelta. Sí, es que es muy difícil que una autoridad diga, sí, mira, este es un suceso paranormal, es un ser extraño y podría ser el chupacabra. Si una autoridad que diga eso, le van a dar puerta al tiro. Yo también entiendo que, pero no le cierren la puerta y nos digan que no, que es un animal salvaje, que el quique, que un gato montés. Estamos escuchando a un caballero que está en Antofagasta, que no tiene nada que ver con nosotros, que ahí nos contactó a propósito de lo que él vio en el diario, en el transmisión en vivo. Esto se repite en otras partes del país, pero yo quiero detenerme en algo. ¿Usted ha escuchado que esto ocurrió en Panquehue, en Santa María, en Catemo, en Yayay, en Lozano, en San Esteban, de la forma continua, permanente, como ocurre en Putaendo? No.
definitivamente esto ocurre en Putaendo de una manera más, más continua, más permanente. Y eso es muy extraño. Eso es muy extraño. Y más ahora con lo que vimos acá, con lo que nos acaba de contar este auditor. Bueno, son las 9:23. Vamos a ver si alcanzamos a conversar con el doctor Luis Poncea, que está en turno UCI, el presidente del Colegio Médico San Felipe, a propósito de un tema también vinculante. Yo, para cerrar esa pregunta, ¿eh? Usted lo puede tomar, lo puede dejar, pero aquí es muy extraño lo que está pasando en el sector de Irán. Incluso los vecinos se están organizando para salir de cacería en la noche en busca de este animal. Muy extraño lo que está pasando en el sector de Granayas. Pablo César nos escribe: buenos días, sabemos que mañana hay debate de los candidatos a alcalde y al parecer falta uno de registro fotográfico de 10 años a la fecha, con hechos que han ocurrido en Sabandí, en Granaya, en Tecula de Silva, en Piedra Herrera, en Picuchén, en el Tártaro, con ataques de animales donde mueren así, como lo, ya conocemos. Y en el computador yo pesco la foto, la amplío, las comparo, uno las acercamientos, son las mismas mordeduras, las mismas perforaciones. Esto es brutal. A mí me llama la atención, de hecho, muy temprano en la mañana me llamaba Eugenio Cornejo, Radio Concagua, para decirme que no hay información de hechos parecidos en las comunas del Valle de la Concagua de la manera tan rápida y constante que se hacen putando. Pero si lo acotamos los últimos 4 meses, insisto, en el sector de Granada esto se ha, de alguna manera, ha sido mucho la cantidad de animales muertos, todos con un patrón común: los perros se esconden, tienen miedo, no sienten nada, no se los comen, les chupan la sangre. Mataron una oveja el otro día ahí, en el sector cercano, en la calle, cerca por donde vive Pedro Estoy, como tenerlo en referencia, calle Los Álamos. ¿Recuerda esto que estuvimos transmitiendo en vivo? Bueno, mataron una oveja, le comieron un poquitito, le sacan un pedazo de carne muy breve, chiquitito, y le chupan la sangre. Pero lo de ayer, de verdad, es distinto. Este vecino del sector de Granayas, que se llama Sergio Muñoz, se encontró con 5 animales que nos describieron. Anoche, en las redes sociales, estaban organizándose para salir de cacería, para buscar estos animales. Hay que tener cuidado con eso, muchachos, ¿eh? Porque de verdad, primero el toque de queda, segundo, yo creo que no pase nada, pero hay preocupación en la comunidad de Granayas. Hacemos la pausa hasta ahora de la mañana, 9:27, la vuelta conversamos con el candidato concejal por la comuna de Putaendo.